estaré espiando a mis amigos. Así es, hoy me meteré al buscador de Google y pondré sus nombres para ver qué es lo que internet me pone sobre ellos. Como el verdadero nombre de Duxo, la cara de Kendo o Aquino haciendo cosplay de algo mucho peor. Si les gustaría que hiciera una segunda parte, comenten a qué otros youtubers debo buscar. Ok, vamos a comenzar. ¿Con quién comenzamos primero, chicos? Yo digo que por abecedario. Yo creo que vamos a comenzar con el abecedario. Así que vamos a comenzar con Aquino. Vamos a escribir su nombre aquí. A ver qué es lo que nos sale. Pero me acabo de acordar que Aquino también es un jugador de fútbol. Ok, entonces, tipo, buscamos aquí y como pueden ver, Aquino Tigres, Aquino Cara, Aquino Fanar, Aquino Twitch, Chris Aquino, Aquino Hermosillo, Aquino América, Aquino Skin. Ok, así que vamos a buscar simplemente Aquino normal, ¿no? A ver qué es lo que nos va a estar. Mira, nos sale su canal de YouTube de principio. Y si ponemos aquí en imágenes. What the fuck, he cambiado esta Aquino, man. Con razón no pone cam, loco. Tremendo cambio se hizo el tipo. Irreconocible, ¿eh? Face reveal de Aquino, no doxeado, no me lo puedo creer. Como pueden ver, pues salen las fotos de un futbolista y de Tomás Aquino, creo que era un filósofo ahí de la iglesia. Entonces, bueno, esto es lo que nos sale si buscamos Aquino, pero vamos a ver qué es lo más buscado acerca de él, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que más buscan acerca de él. Como pueden ver, aquí sale Aquino YouTube, ¿ok? Aquino Cara, ¿ok? Vamos a poner Aquino Cara, a ver qué sale. Va a salir los videos con su cara y aquí sale... ¿De verdad? ¿Es en serio esto? ¿De verdad? Acabo de encontrar una foto mía de cuando tenía 6 años. XD, 100RT y la subo. Ah, es esta. Entonces, ¿por qué me sale otra? De que tiene su camisa, man. No se alcanza a ver. Ay, no alcanza a ver de qué es su camisa. ¿De cuándo es? Del 2008. 26 de octubre del 2008. Bueno, ya lo doxeamos al vivo, ¿no? Entonces, ¿sí es él? Es que se me hace raro porque no tiene lentes, pero sí se parece. ¿Sí es él, no, chat? ¿Ese sí es él? Yo creo que sí es. ¿Qué es esto? Los hijos de Duxo y Aquino mujer. ¿Qué? ¿Por qué sale esta cosa acá? O sea, espérate. ¿Fuera de broma? ¿Tú, si esos dos tuvieran un hijo? No estaría mal. Yo digo. Esto es lo que pasa cuando buscamos Aquino Cara, ¿ok? El setup de Aquino es bonito. No sé si lo siga teniendo igual. Pero bueno, Aquino es guapo. Hay que admitirlo. Aquí hay que ser sinceros. El tipo es guapo. La neta. Vamos a buscar una vez más Aquino. A ver qué es lo que pasa. Aquino Fanar, Aquino Twitch, Aquino y... Aquino Fanar. Me da miedo poner Aquino Fanar porque... ¿Y si me salen cosas? ¿Lo pongo? ¿Me arriesgo? Ok, aquí está. Aquino Fanar. Amigo, a Aquino le hacen muchos fanars y todos son muy bonitos. Mira, este está aquí con Duxo. ¡Ah, epa! ¡Epa, epa! ¿Y esta? ¡Epa! ¡Ah, oh, caray! ¿Y esto? Tremendo fuckboy, man. Ah, este está muy bonito, man. ¿Es su novia? ¿Se lo hicieron con su novia? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, capaz. ¿Cómo se llama su novia? Se llama... ¿Se ha dicho su nombre o no? Bueno, ya olviden lo que dije, ya. Ah, cagándola como siempre. Vamos a ir con la siguiente persona. Vamos por orden alfabético, ¿ok? Vamos a seguir con Duxo. Vamos a ver con Duxo. Vamos a ver. ¿Qué pasa si ponemos Duxo así normal? Ok. A ver, así no se ve, tipo, se ve, pero no se ve nada malo, pero no la quiero abrir por si es que se ve algo malo. Así que esa imagen de ahí que dice Duxo, ah, no la voy a abrir. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tantos hijos Aquino y Duxo? Me pregunta. Pues se parece a Juan, ¿es verdad? Bueno, pues la verdad que está guapo. Vamos a ver qué es lo más buscado de Duxo. A ver, Duxo Fanar también. Duxo y Aquino. Duxo por Aquino. Duxo Cara, Duxo Skin. ¡Duxo Nombre! Es verdad, yo no sé cómo se llama. Yo no sé cómo se llama Duxo, ¿eh? No, mentira, se llama Miguel. Miguel Ángel García Pérez. Miraflores del Valle. Hashtag 326. Ese es el número de casa. No, la verdad que no tengo la menor idea. Nunca le he preguntado. O sea, yo sé que no dice su nombre, pero nunca yo le he preguntado así por privado de que, oye, ¿cuál es tu nombre, no? O sea, la verdad que no. Pero, ¿Duxo? ¿Duxo en seguridad privada? Ah, caray. Vale, a ver, Duxo Fanar. Tengo miedo de buscar Duxo Fanar porque es que siento que va a salir cosas intensas. Vale, aquí están los fanarts de Duxo. Vamos a ver, miren, epa, la Duxita aquí. La verdad, Duxita God. No, o sea, si estamos entre la locochona, ¿no? La cachona. Y Duxita, yo creo que sí me quedo con Duxita porque es God. A ver, ¿qué más le ha... Ah, mío, qué...
dibujo tan bonito este. Qué dibujo tan gordo. A Duxo también le hacen dibujos hermosos, ¿eh? O sea, todos los dibujos que veo siempre de Duxo están muy, muy, muy bonitos. 180 ideas de Aquino and Duxo. ¿Cómo que 180 ideas de Dino? ¡Epa! A ver. Los vestidos. Los vestidos no les quedan mal, ¿eh? Al Papu los vestidos le quedan gods. Epa, 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 epa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok, vamos a buscar una más de Duxo. ¿Qué es lo más buscado Duxo y Aquino? Duxo por Aquino. Ok. Vamos a hacer otra cosa de él. Duxo A. A ver, ¿qué es esto de acá? ¿El Duxo A? Es un clip aquí. ¡Duxo! Ese es el Aquino, ¿no? ¿What? ¿Es Aquino? Clip de Duxo A. No, es este, es este. ¿Están jugando Fasmofobia? Es Fasmofobia eso, ¿no? ¡Vamos! A la vija. ¡Corre, hijo de puta! ¡Una putazo! ¡No, Duxo! ¡Ah! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡No seas mierda! ¡Qué god clip, amigo! Es muy buena esta cochinada, wow. Eso fue lo más buscado de Duxo. Vamos con alguien más. ¿Con quién más? ¿Con? Vamos a seguir ahora con Natalán, ¿no? Yo digo que es tiempo de Natalán. A ver qué pasa. Yo... Natalán cara, Natalán edad. Natalán edad le pone, hermano. No sale Natalán edad. ¿Cómo se llama Natalán en la vida real? ¡Alan! Ah, pues sí, Natalán. Qué pelo, tío. Tiene 26 Natalán, ¿verdad? Sí, tiene 26. Natalán tiene 26. 26, sí, tiene 26. Ya casi se nos va, luego se nos va, chicos. Hay que disfrutarlo, mientras lo tengamos aquí con vida. Pues no encontramos cuántos años tenía, pero vamos a ver qué sale sobre él. Mi historia con Natalán jamás contada. Un video del Jex y el Natalán aquí. Ay, perro, esa coronita. Qué guapo. Ok, Natalán y Roger. Lo que nos aparece por aquí. Epa. Bueno, aparecen cositas, ¿no? 34 ideas de Natalán y Roger, youtubers, novios, imágenes de... Ok, ya cosas más normalitas, ¿no? Ya, ah, caray. Ok, intensas. Ok, pues ya, no, pues suficiente, ¿no? Es que después me pone un poco celoso. Ya no quiero ver este ship me cae muy mal. Este ship no me gusta, chat. El peor ship de Natalán. Ok, creo que sé de alguien que está muy interesante buscar su nombre. Y ese es... Flex Vega. Quiero ver aquí mi amiguito, qué es lo que tiene. Flex Vega cara, Flex Vega skin, Twitch, anime, novia real, edad. ¡Tiene novia! Flex Vega vuelve a los compas, ¿ok? Para las personas que no sepan, Flex sí tiene novia. Ah, mentira, no sé. Ok, Flex Vega cara. Ya hemos visto la cara de Flex nosotros. La sube a Twitter, pero... ¿Pero esta? ¡Epa, epa, epa! Ese sí se ve que me va a robar... El corazón. Antojitos de medianoche. Antojitos de medianoche. Que llegue y me diga: ¿Eso, alguien, quieres venir conmigo a los compas? Que me abrace así con esos brazos tatuados de bad boy. Y que le digo: no, Flex, pero que no. Y me diga: me cachete. Y me diga: cállate, tú eres mía. Contrólate. Bueno, esa es la cara de Flex para las personas que no. Para las personas que no lo conocen. Ok, y esa es la cara de Flex. Vamos a buscar lo otro más buscado, que es Flex Vega. Última hora, Flex anuncia su retiro. Flex Vega fue expulsado de los compas. No, no, chicos. No me revivan ese trauma. Yo digo que Soren debería ser parte de los compas. Yo digo que también. Eso fue lo que salió de Flex. Vamos con unos últimos dos, chat, ¿les parece? Unos últimos dos. A ver qué es lo que sale. Vamos a buscar a Locochón. Locochón meme. No, amigo, todo lo que sale. Es que este tipo tiene un huevo de memes, ¿no? Todo lo que sale, Locochón. 400 memes sobre él. Locochón 2020. En 2021 ya tendré carro. Locochón 2021. Este es buenísimo. Qué fucking buen meme, loco. No, 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 a mí me encantaba. Yo me cagué de risa con ese momardo, man. Ok, muy, muy, muy buenos los memes de Logochón, la verdad. A ver, una más de Logochón. A ver, ¿qué más buscan de él? Logochón VTuber. Me da miedo que es lo que pueda pasar aquí, ¿eh? Ok, Logochón VTuber, chicos. Aquí se pone hot el asunto.
A ver, viéndolo bien, yo creo que me quedo con la gachona en vez de con Duxita. Para ser sincero, yo sé, había dicho que Duxita agotada, pero viendo las cosas, objetivamente hablando, yo diría que la gachona. Chicos, lo lamento. ¿Ustedes qué team son? ¿Team Duxita o team la gachona? Yo creo que soy team la gachona, la verdad. Al último youtuber que vamos a estar buscando es a el señor Kendo Murph. A ver, ¿qué tenemos por ahí de él? ¿Kendo por sobre? ¿De verdad? ¿Es en serio eso? Dios mío, ¿de verdad? ¿Qué es esta mini? Kendo le pide el pack a Suarin. Para ti, Kendo. ¿Y esto cuándo pasó, man? Ok, yo no me acuerdo que haya pasado esto, ¿vale? En mi defensa... En mi defensa, no me acuerdo yo de esa cosa que acaba de pasar, chicos. O sea, no. Es esa miniatura de abajo de la karma. ¿Saben qué hace? Esa pinche mini de abajo queman. Pero vale. Vamos a seguir. ¿Kendo qué? ¿Kendo por karma? ¿Kendo por Chessie? ¿Kendo por Tetsute? ¿Kendo? Amigo, para que después no diga. Para que después este tipo no diga. ¡No! ¿Y qué? Yo no soy mujeriego y que yo nada. Amigo, todo lo que se busca de Kendo son sus chips, man. Es puro chip lo que se busca de este tipo. Hay que decir las cosas como son. Ok, mire, mejor hay que dejarlas hasta aquí porque es que a mí entrar a los chips de Kendo, la verdad, me da mucho miedo. Así que venga, se acabó. Hasta aquí llegamos. Nos vemos. Bye. ¿Habrá algo nuevo sobre mí? ¿Suarin de dónde es? Este es nuevo. Vive en Guadalajara, Jalisco. Se ha vestido de maid múltiples veces. ¿Qué es esto, man? ¿Hola? ¿Cómo que Suarin Wiggy, man? Curiosidades. Se dio negocios internacionales, pero abandonó la universidad. Vive en Guadalajara, Jalisco. Se ha vestido de maid. Le han sido infiel. ¿Qué es esto, man? Suarin Ohayo Akinokun. Daniel, más conocido como Suarin, es un youtuber, streamer dedicado a realizar dinámicas con seguidores, hacer gameplays y ver memes. Tiene una novia más conocida como Lesita Mac. Su comunidad se llama Suarincitos. Ha trabajado en un evento con Eufonia. Las curiosidades un poco curiosas. No, vamos a decirlo así. Ok, estado activo. No me he muerto, menos mal, gracias a Dios. Ay, ya, chico, ya haciendo la fama. Ya haciendo la fama, no. No sé qué sigue. No sé si el día de mañana yo voy a un restaurante y se amontonan todos ahí para las fotos. Ya, esto de la fama se está saliendo un poco de control, ¿eh?